Esta es nuestra ciudad. Bienvenidos, estamos en Villavicencio 24 horas. Hoy es jueves 21 de mayo y estos son nuestros titulares. Gobierno de la Ciudad y Gobernación del Meta publicarán el 12 de junio el primer listado de los beneficiarios del programa de vivienda. Avanzan las gestiones para entregar motocargueros a 208 familias beneficiarias con sustitución de vehículos de tracción animal. Este viernes el gobierno de la ciudad hará entrega de la plazoleta y el Cai Guatiquía en Villavicencio. En pocos días serán instaladas por el Ministerio del Interior otras 100 cámaras de seguridad en la capital del Meta. Un nuevo llamado a los adultos mayores que reciben el subsidio del programa Colombia Mayor hace el gobierno de la ciudad. Este viernes se realizará el primer foro de movilidad y seguridad vial en Villavicencio. La accidentalidad en motos sigue ascendiendo. Esta cifra ya alcanzó el 65% de los choques. Los amantes de los perros y los gatos tendrán la oportunidad de compartir con las mascotas del Coso Municipal. Estas son las noticias del Gobierno de la Ciudad. El Gobierno de la Ciudad y la Gobernación del Meta publicarán el próximo 12 de junio el listado de beneficiarios al programa de vivienda. Inicialmente serán 216 viviendas a igual número de familias. Durante la rueda de prensa que ofició el alcalde Juan Guillermo Zuluaga con el gobernador del Meta, Alan Jara, se anunció que el viernes 12 de junio se publicará el primer listado de los beneficiarios del programa de vivienda conjunto entre el gobierno de la ciudad y la gobernación del Meta. Se debió a la unión de voluntades, a la voluntad política, a la decisión administrativa y al compromiso que ha existido entre los dos gobiernos, el departamental y el municipal. Y yo tengo que en eso hacer un reconocimiento, señor gobernador, porque los beneficiarios en esta oportunidad son familias de Villavicencio. Estas 3.196 son hechas en Villavicencio. Insisto, esto es gracias a que pudimos sumar las dos voluntades y hoy estamos ante una realidad. Entre tanto, el gobernador del Meta, Alan Jara, explicó que inicialmente se asignarán 216 viviendas a la población víctima del conflicto armado y en situación de discapacidad. La empresa que está construyendo las viviendas nos ha informado que tiene ya 216 viviendas terminadas. Esas primeras 216 son las que vamos. Entonces, el día 12 de junio, a asignar a quienes llenaron esos formularios. Los dos mandatarios advirtieron que las dos administraciones, tanto departamental como municipal, continuarán realizando el proceso de depuración de la lista de los aspirantes al plan de vivienda de interés social, cuya convocatoria se hizo el año anterior. El gobierno de la ciudad realiza gestiones para entregar motocargueros a más de 200 familias que hacen parte del programa de sustitución de vehículos de tracción animal. El gobierno de la ciudad realiza gestiones para entregar a los motocargueros a 208 familias beneficiadas con el programa de sustitución de vehículos de tracción animal y cuyo proceso se hará en los próximos días. Henry Esquivel, asesor externo de este programa, hizo el anuncio a propósito de la movilización de 20 zorreros de los sectores de Montecarlo y 7 de agosto, que al parecer fueron inducidos por terceras personas para que la administración municipal agilice la entrega de los vehículos. Indicó que otras familias anunciaron que no se encontraban registradas en el censo que hicieron las Secretarías de Control Físico y de Movilidad, las cuales lideran este proyecto. Reiteró que un trámite de aduana en el puerto de Buenaventura para nacionalizar a los motocargueros ha impedido la traída de estos vehículos para Villavicencio. Aseguró que una vez estén listos los motocargueros en Villavicencio, el alcalde Juan Guillermo Zuluaga anunciará la fecha de entrega a las 208 familias censadas e inscritas en el programa. Este próximo viernes 22 de mayo, el gobierno de la ciudad realizará la entrega del CAI y la plazoleta Guatiquía, proyecto en el que el gobierno de la ciudad realizó una inversión cercana a los 1.000.000.000 de pesos. El alcalde Juan Guillermo Zuluaga hará entrega este viernes 22 de mayo a las 3 de la tarde de la plazoleta y el Cai Guatiquía en la capital del Meta. Sí, teníamos nosotros por agenda el señor alcalde la semana antepasada, íbamos a inaugurar el Cai Guatiquía,
Esa bonita obra que quedó allí de mejoramiento de espacios y mejoramiento de las condiciones de calle de este punto para mejor seguridad, para mejor percepción, para mejorar el entorno y la calidad de vida de estas personas allí. Asimismo, el mandatario de los villavicenses ha expresado que este es un espacio para el encuentro ciudadano y deportivo, fundamentalmente dentro del desarrollo sostenible de la ciudad. Vamos a entregar unos vehículos al CTI, 7 camionetas del CTI para el tema de investigación y movilidad para lo mismo, y todas las 42 cámaras de lectores de placas que fueron instaladas en las Duster que tiene hoy la ciudad a la Policía Metropolitana. Entonces vamos a hacer esos 3 anuncios importantes para seguir dotando a la policía, para seguir dotando a los organismos de seguridad, investigación e inteligencia, lógicamente en procura de mejorar, en seguir mejorando las condiciones de seguridad en la ciudad. Por otra parte, el secretario de Gobierno, Fernando Sandoval Zamora, dijo que el total del área intervenida es de 1.100 metros cuadrados, en los cuales se priorizó el espacio público y se realizó la construcción del CAI, que mejorará la seguridad de los deportistas y de quienes hacen uso de la vía hacia el municipio de Restrepo. La inversión realizada en este proyecto es cercana a los 1.000 millones de pesos. Mantenimiento preventivo y correctivo realiza el gobierno de la ciudad a 45 cámaras que fueron recientemente entregadas. De igual modo, el Ministerio de Defensa entregará a Villavicencio 100 cámaras nuevas para la seguridad de los ciudadanos. En diversos sectores de la ciudad, la Administración Municipal, a través de la Secretaría de Gobierno, realizará el mantenimiento preventivo y correctivo a las 45 nuevas cámaras de seguridad en Villavicencio, que ya están siendo ubicadas en los postes estratégicos de la capital del Meta. Nosotros tenemos 2 convenios, un convenio con la Federación Colombiana de Municipios, que son 45 cámaras que vamos a instalar nuevas con el mantenimiento preventivo y correctivo durante todo el tiempo de funcionamiento del circuito de radio y televisión. Eso quiere decir que garantizaremos el funcionamiento del mismo durante todo el manejo que se presente y las inconvenientes que se presenten. Esos 45 cámaras ya están en proceso de instalación, ya están colocando los postes. Falta el tema del traslado del circuito de radio y televisión hacia la nueva sede de la Policía Metropolitana y quedaríamos trabajando ese circuito de radio y televisión. El titular de la dependencia explicó que esta instalación de las cámaras de seguridad es gracias también al convenio que se está manejando con la Federación Colombiana de Municipios. Por otra parte, el titular de la dependencia recalcó que hay otro convenio con el Ministerio del Interior de 100 cámaras más. Y tenemos otro convenio con el Ministerio del Interior que son 100 cámaras más. Este convenio ya fue adjudicado por el Gobierno Nacional a una unión temporal. La unión temporal ya estuvo toda la semana anterior aquí en la ciudad de Villavicencio, haciendo el proceso de georreferenciación de todos los puntos, de adecuación, de que no nos quedaran cámaras cerca y que en realidad se trabajara en prevención del delito. Y por eso con el Observatorio de Seguridad y con la misma policía realizamos esta situación. Ellos están hoy en el sector de Acacías, en el municipio de Acacías, perdón, haciendo la misma georreferenciación y así lo harán a nivel nacional. Después de todos estos municipios que están dentro de este convenio, pues vendrá la instalación de la misma. Yo creo que es un tema importante ir avanzando y que igualmente por una gestión del señor alcalde ha sido también priorizado la ciudad de Villavicencio en la instalación de estas cámaras, de estas 100 nuevas cámaras. A su turno, el funcionario dijo que el equipo de la Unión Temporal está en el municipio de Acacías haciendo lo mismo. Y una vez realicen todas las visitas en todos los municipios, vendrá la instalación de estas 100 nuevas cámaras de seguridad para Villavicencio. En una reunión de la Secretaría de Competitividad se trató el tema de turismo y conectividad como ejes de desarrollo en la ciudad de Villavicencio. De igual modo, fue destacado el alcalde Juan Guillermo Zuluaga por ser el principal promotor de la marca Villavo, aquí está el llano. Un reporte detallado entregó la Dirección de Turismo a la Comisión Regional de Competitividad y Responsabilidad del Sector Turismo, al igual que la comisión que se encarga del tema de turismo a nivel municipal. Ciudad de Villavicencio, bueno, sobre el municipio de Villavicencio no solamente la parte urbana sino la parte rural y especialmente enfocados en la regionalización del proyecto Meta que ProColombia ha establecido y nos ha dado unos lineamientos los cuales el alcalde ha acogido y especialmente hace referencia al avistamiento de avifauna y al turismo ecuestre. El informe precisamente destaca
los recursos invertidos por parte de turismo y también las actividades desarrolladas no solamente en la ciudad, sino en el campo para motivar la visita de los turistas y el aprovechamiento de esta zona natural. No solamente en aquellos productos o proyectos que tengan el nombre turístico, sino en todo lo que está haciendo el señor alcalde para mejorar la ciudad, todo ese desarrollo urbano, la APP que se acaba de firmar, que va a afectar inicialmente, pero va a traer los mejores resultados al destino turístico de Villavicencio y el del Meta. El próximo evento que tendrá Villavicencio es el Mundial de Aparte y Encierro de Ganado, programado para mediados del próximo mes de junio. Acodres, el gremio de los restaurantes y los bares en Villavicencio, destacó la gestión realizada por el alcalde Juan Guillermo Zuluaga por hacer de Villavicencio una ciudad segura y competitiva. Los representantes de la Asociación de Tabernas, discotecas y restaurantes de la ciudad de Villavicencio reconocen la gestión del alcalde Juan Guillermo Zuluaga para reactivar la economía, especialmente el renglón que ellos representan. La verdad, creo que por fin tenemos un alcalde que realmente quiere la ciudad, especialmente nuestro sector. Todo el sector turismo tiene realmente cosas que agradecerle al señor alcalde. El tema de tener una ciudad más amable, más tranquila, con un poco más de seguridad, aunque existen algunos lunares, pero realmente si tú haces un consenso, el tema de querer la ciudad, de querer apropiarnos. Dicen los representantes de Acodres que en Villavicencio el liderazgo ejercido por parte del alcalde Juan Guillermo Zuluaga ha sido fundamental para reactivar la economía y para dar muy buen ejemplo e invitar a los turistas. El tema de tener un alcalde que está contigo, que te lo encuentras en la calle, una bicicleta, que para y habla contigo, ha logrado cambiar el concepto de lo que es un alcalde para una ciudad que venía en unos temas muy dolorosos de incompetencia, de inseguridad, de que veíamos la ciudad fea, pero es que fue hacer unas obras muy puntuales. Lástima que no hay más tiempo para que esté él allí. Destacan igualmente que las obras proyectadas por el alcalde Juan Guillermo Zuluaga continuarán. Y se espera igualmente que quien suceda en el cargo continúe precisamente lo señalado en el plan de ordenamiento territorial. Vamos a una pausa. En segundo regresamos con más información en Villavicencio 24 horas. La policía al desvertebrar la banda de los integrantes del barrio San José. Operativo adelantado en las últimas horas en la ciudad de Villavicencio. La forma en que estos delincuentes delinquían y cómo fue la... En cuestión de seguridad, ha mejorado más del 50%. Ya se puede transitar a cualquier hora de la noche. La gente respira tranquilidad. Se puede vivir más tranquilo. Este es un gobierno que cree en su gente, un gobierno participativo, un gobierno que respeta y protege a los ciudadanos. Este es un gobierno que piensa en el futuro de nuestros niños, un gobierno que lucha por la equidad de género, un gobierno que promueve espacios de formalización. Este es un gobierno que trabaja para usted 24 horas al día. Este es el verdadero gobierno de la ciudad. Si va a viajar, elija la terminal de transportes de Villavicencio. Vigilancia las 24 horas del día, circuito cerrado de televisión, sala de espera VIP, locales comerciales, 11 empresas transportadoras a su servicio para cubrir más de 200 rutas. Somos el puerto terrestre más importante de la Orinoquia. Terminal de Transportes de Villavicencio. Destino seguro. La tuberculosis existe, no ha desaparecido. Busquémosla en nuestros consultorios. Ante la tos con expectoración de 15 días, solicitemos baciloscopia serial. Si usted o alguien cercano presenta fatiga, pérdida de peso, debilidad y tos persistente, acuda a su médico inmediatamente. Generemos redes sociales de apoyo para evitar el estigma y la discriminación. Vivamos sin tuberculosis. Todos somos parte de la solución. Vivamos sin tuberculosis. Todos somos parte de la solución. Mensaje del Ministerio de la Protección Social, el Instituto Nacional de Salud y la Organización Panamericana de la Salud.
gracias, vamos a seguirla, ¿eh? Toma conciencia, en casa, alguien te espera. Secretaría de Movilidad, Gobierno de la Ciudad. En la empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio, trabajamos para usted. Un nuevo llamado a los adultos mayores, beneficiarios del programa Colombia Mayor, hace la Secretaría de Gestión Social, advirtiendo que de no cobrar podrían reducir las coberturas en la ciudad. La Secretaría de Gestión Social y el Enlace Adulto Mayor le hacen un llamado a los beneficiarios del programa social Plan de Solidaridad con el Adulto Mayor para que se acerquen a los diferentes puntos de pago autorizados y cobren este incentivo económico. Los pagos se estarán realizando en Efecti y Supergiros hasta el 26 de mayo y en el Banco BBVA y con SREC hasta el próximo 27 de mayo. Claudia Salazar, Secretaria de Gestión Social, reitera a los beneficiarios de este programa la invitación para que hagan efectivo el subsidio en los respectivos puntos de cobro y en las fechas programadas, porque una de las causales de la pérdida del derecho al subsidio es el no cobro consecutivo de dos nóminas. Adicionalmente, es necesario que los beneficiarios se acerquen a la Secretaría de Gestión Social para que actualicen los datos y de esta manera no tengan ningún inconveniente con los pagos. Este próximo viernes en el Teatro Rosita Hoyos de Mejía se realizará el primer foro de movilidad y seguridad vial en Villavicencio. La Secretaría de Movilidad desarrollará este viernes 23 de mayo de 8 de la mañana a 5 de la tarde el primer foro regional de movilidad y seguridad vial en las instalaciones del Teatro Rosita Hoyos, ubicado en el centro de Villavicencio. La entrada es completamente gratuita. Venimos trabajando con la Dirección de Tránsito Departamental, con la Secretaría de Planeación Municipal y la Secretaría de Movilidad en lo que tiene que ver con el Plan Local de Seguridad articulado con el Plan Local Departamental de Seguridad y también con el Plan Nacional de Seguridad Vial. Tuvimos una reunión en pasados días con el Ministerio de Transporte y a raíz de esto pues vimos la necesidad de mostrar en conjunto qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos avanzando en estos programas y para eso creamos el primer foro regional de movilidad y seguridad vial que se va a realizar el día 22 de mayo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. El titular de la dependencia explicó que se harán exposiciones sobre el plan local de movilidad y de seguridad vial, entre otros. La Secretaría de Movilidad va a hacer una presentación en lo que tiene que ver con el plan local de seguridad articulado con el plan de movilidad, la Secretaría de Planeación va a hacer una presentación que tiene que ver con el plan de ordenamiento territorial que está en pleno desarrollo, articulado también e integrado con el plan de movilidad y también va a ser una presentación que tiene que ver con un tema que está de moda y que estamos implementando en la ciudad en las obras de infraestructura y tiene que ver con el urbanismo táctico. En la tarde vamos a tener la presentación de Odinsa en lo que tiene que ver con la IP Malla Vial del Meta y por último cerramos con el proyecto que tiene la Gobernación a través de la Dirección de Tránsito Departamental en lo que tiene que ver con el Plan Departamental de Seguridad Vial. El evento se coordinará con la colaboración de la Secretaría de Planeación, Odinsa y la Dirección de Tránsito Departamental. Además contará con la presencia del alcalde Juan Guillermo Zuluaga. La accidentalidad en moto sigue creciendo. Esta cifra alcanzó el 65% de los choques que se presentan en Villavicencio. Según cifras reportadas por la Secretaría de Movilidad, se han presentado 561 choques de tránsito en Villavicencio, de los cuales en 366 se vieron involucradas las motocicletas, registrando así el 65% de la accidentalidad total de la ciudad. 35% de accidentes en motocicleta y el 35% son de vehículos o diferentes actores. Lo que más nos preocupa es que los mismos conductores de las motocicletas siguen sin cumplir la normatividad, siguen con cascos que no son reglamentarios, siguen andando sin la revisión tecnomecánica, siguen sin su licencia de conducción y lo más triste es que
no tienen la pericia para manejar estos tipos de vehículos. En el 2012 la cifra de la accidentalidad de moto estaba en 47% y se mantuvo en el 2013, pero a partir del 2014 empezó a incrementarse hasta llegar al 50%. En el 2015 ya representaba el 65% de la accidentalidad total de la capital metense. La dependencia no es ajena a estos índices y por esta razón seguirán siendo atendidos con más campañas de sensibilización para los conductores de moto. Unos sitios donde se van a colocar unos conos y se le va a mostrar a la persona que nos haga el favor y haga maniobras mínimas de seguridad, como es hacer un 8 con mínima velocidad, que es entre los 5 a 15 kilómetros por hora, no son más, y ahí nos vamos a dar cuenta que los vamos a invitar a ustedes para que vean que una persona con una velocidad tan corta no es capaz ni siquiera de arrollar, de esquivar un cono de estos, y un cono para nosotros en estos casos es una persona. Entre otras cifras que entregó la dependencia en el informe, se evidenció que de los 366 accidentes en moto, 322 han sido los lesionados y desafortunadamente 5 los conductores fallecidos. Líderes de la vereda El Cairo Medio interpusieron una acción popular que falló a su favor para la ejecución de obras de mitigación que protejan la margen izquierda del río Guatiquía. Cabe resaltar que gracias a las obras realizadas en años anteriores por el gobierno de la ciudad, no se han presentado inundaciones pese a las lluvias. Gracias a las obras ejecutadas por parte del gobierno de la ciudad en la margen del río Guatiquía y la poca intensidad de las lluvias, no se ha presentado desbordamientos. Así lo resalta el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Cairo Medio. Otra problemática no ha habido porque pues, se consiguieron unas obras de máquina por cuestión de la Oficina de Gestión de Riesgo por parte de la doctora Patricia Vaquero, y pues logró trabajar en la época que era, en la época de verano, y en este momento pues estamos protegidos, o sea, en cuestión de inundaciones, eso, estamos protegidos. En las últimas horas se reunieron quienes participan de una acción popular que presentó la Junta de Acción Comunal de la vereda del Cairo Medio para ejecutar obras de recuperación en el sector de la margen izquierda. No una obra definitiva en el sector de Cairo Medio, Cairo Bajo, y pues ya fue contratado el estudio de diseño, pero no hemos sido tenido en cuenta para el mismo. Eso es lo que estamos en este momento acá. Pero ¿cuáles son las obras que va a ejecutar después de haber fallado esta acción popular el gobierno departamental y municipal? Protección definitivas. ¿Desde dónde está? Desde Cairo Alto, o sea, donde termina hoy en día el malecón que llaman, hasta 5 kilómetros abajo, que es lo que sugiere Cormacarena. ¿Y eso obliga a qué? A que deben de seguir, Cormacarena está diciendo que se debe seguir con la obra tal y como se viene realizando en este momento, protegiendo pues el sector de margen izquierda, aguas abajo. Eso es lo que se está obligando, pero no hemos sido tenido en cuenta pues para el estudio y diseño de la misma. La Acción Popular ordena realizar obra definitiva de protección desde el puente de Bavaria hasta 6 kilómetros abajo del cauce del río Guatiquía, margen izquierda. Vamos a una pausa. En segundo regresamos con más información en Villavicencio 24 horas. La policía al desvertebrar la banda de los integrantes del barrio San José. Operativo adelantado en las últimas horas en la ciudad de Villavicencio. La forma en que estos delincuentes delinquían y cómo fue la... En cuestión de seguridad, ha mejorado más del 50%. Ya se puede transitar a cualquier hora de la noche. La gente respira tranquilidad. Se puede vivir más tranquilo. Este es un gobierno que cree en su gente, un gobierno participativo, un gobierno que respeta y protege a los ciudadanos. Este es un gobierno que piensa en el futuro de nuestros niños, un gobierno que lucha por la equidad de género, un gobierno que promueve espacios de formalización. Este es un gobierno que trabaja para usted 24 horas al día. Este es el verdadero gobierno de la ciudad. A viajar, elija la terminal de transportes de Villavicencio. Vigilancia las 24 horas del día. Circuito cerrado de televisión. Sala de espera VIP. Locales comerciales. 11 empresas transportadoras a su servicio para cubrir más de 200 rutas. Somos el puerto terrestre más importante de la Orinoquia. Terminal de transportes de Villavicencio. Destino seguro. La tuberculosis existe, no ha desaparecido. Busquémosla en nuestros consultorios. Ante la tos con expectoración de 15 días,
Solicitemos vaciloscopia serial. Si usted o alguien cercano presenta fatiga, pérdida de peso, debilidad y tos persistente, acuda a su médico inmediatamente. Generemos redes sociales de apoyo para evitar el estigma y la discriminación. Vivamos sin tuberculosis. Todos somos parte de la solución. Vivamos sin tuberculosis. Todos somos parte de la solución. Mensaje del Ministerio de la Protección Social, el Instituto Nacional de Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Bueno, muchachos, que esta sea una noche bien bacana. ¡Ey, muchachos, vamos a seguirla! Toma conciencia. En casa, alguien te espera. Secretaría de Movilidad, Gobierno de la Ciudad. En la empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio, trabajamos para usted. Los amantes de los perros y de los gatos tendrán la oportunidad de compartir este próximo sábado de una caminata ecológica organizada por el COSO Municipal. El COSO Municipal realizará el próximo sábado 23 de mayo en el centro de albergue una caminata con los animalitos que tienen allí. Las instalaciones son muy amplias, tenemos un sendero ecológico e invitamos a los muchachos que quieran hacer parte de la caminata. Muchachos llegan temprano, escogemos una mascota, la bañamos y la llevamos a hacer una caminata por todo el sendero. Es aproximadamente 2 horas dura la caminata. Es un día de entrega y consentimiento a estos animales que en su gran mayoría han sido abandonados en las calles de la ciudad. Aproximado de 200, 220 animales. Afortunadamente el mes pasado las jornadas de adopción y la gente ahí iba a adoptar animales, pero tenemos 250 y el cupo límite de la fundación es para 180, 200 animales, entonces tenemos un sobrecupo. La invitación a la gente es que no compre, sino adopte. Nosotros tenemos mascotas, razas únicas, criollos que llevamos nosotros aquí en la región, en buenas condiciones. Los últimos domingos de cada mes se realiza la jornada de adopción en la Recreo Vía. La próxima jornada de adopción será el 31 de mayo. Un grupo de aeróbicos dirigidos por el INDER se integró al evento universitario. Cabe resaltar que este grupo hace presencia en todos los centros vías y diferentes barrios de la ciudad, manteniendo la población activa. Con una rutina de aeróbicos dirigidos, el INDER se integró a la primera maratón realizada por parte de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nariño con la participación de cerca de 100 deportistas, quienes en primera instancia realizaron las prácticas de calentamiento e hicieron el recorrido desde el Parque de la Vida hasta el Parque de Guayuriba sobre 5 kilómetros, con tránsito por el Estadio Postobón, Unicent y finalmente en el Parque Guayuriba. Los aeróbicos dirigidos y un programa del INDER con 20 monitores, donde se trabaja en los barrios y en los centros vida de la ciudad. La Secretaría de Movilidad realiza contundentes acciones para mitigar el impacto del transporte ilegal en Villavicencio. En operativos adelantados por los funcionarios de la Secretaría de Movilidad en la vía que conduce al sector de Porfía, se realizaron 9 inmovilizaciones que correspondieron a 8 motos que no contaban con los papeles al día y un mototaxi que realizaba un servicio no autorizado de transporte público. Se realizó un operativo donde se logró la inmovilización de un mal llamado mototaxi, y esos son unos vehículos que están autorizados como carga, pero se han hecho unas adecuaciones para taxis, y estaba circulando entre la vía de Porfía hacia Villavicencio. Este es el momento en donde el conductor de mototaxi es sorprendido realizando el servicio de transporte público ilegal. ¿Pero cómo llama el señor? ¿Un servicio? Sí, para
qué se dedica? Transporte informal, usted no puede llevar a otra persona, esto no es un vehículo de servicio público ni nada, esto es una motocicleta para uso privado. El director señaló que el objetivo principal de la dependencia no es sancionar, sino concientizar a la ciudadanía de la importancia de respetar las normas de tránsito. El alcalde y el secretario de Movilidad y de la Dirección Operativa de Tránsito es salvar y salvaguardar las vidas de las personas, que no nos pasa lo mismo que nos ha pasado en los últimos accidentes donde perdió la vida una muchacha de 23 años, han resultado heridos menores de edad, por la imprudencia de pasarse los semáforos en rojo, no respetar la cebra, y en estos días vamos a seguir con diferentes campañas. El funcionario reiteró que aquellos conductores que presenten servicio pirata de transporte en Villavicencio serán sancionados con una multa de 598 mil pesos más la inmovilización del vehículo. Este próximo domingo, a partir de la 1:00 p.m, en el Centro Comercial Viva, tendrá lugar el desafío Fitness Muévete con el apoyo del INDER. El gobierno de la ciudad, a través del Instituto Municipal de Deporte y la Recreación INDER, buscando un sano esparcimiento y la actividad física de los villavicenses, invita a participar del desafío Fitness Muévete, que se realizará el próximo domingo a partir de la 1:00 p.m. en el Centro Comercial Viva. Estamos invitando a toda la comunidad de Villavicencio a que haga partícipe de la actividad recreativa participativa en el Centro Comercial Viva este domingo 24 de mayo. Desde la 1:00 a 6:00 p.m. vamos a tener diferentes clases grupales cardiovasculares, entre esas folclore, combat, aeróbicos y muchísima rumba. Bueno, cuéntenos cómo la gente puede hacer para participar de esta importante actividad. Bueno, pueden acercarse a nuestras sedes a adquirir el bono o en el Centro Comercial Viva. Pueden inscribirnos también a la página Facebook Muévete Villa o Muévete y hacer sus respectivas inscripciones. ¿Qué valor tiene la inscripción? Tiene un costo de 20 mil pesos el bono, incluye la entrada al evento, la camiseta, la hidratación y un refrigerio. El evento consiste en clases grupales de aeróbicos rumba, folclor rumba y combate rumba. Hemos llegado al final del noticiero del gobierno de la ciudad. Para más información recuerde visitar nuestra página web www.villavicencio.gob.co. Que tengan un feliz día.